Gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros senadores, en el Plan Nacional de Desarrollo, que como todos sabemos es un documento presentado bajo 5 ejes fundamentales, también llamadas metas nacionales, también sabemos nosotros que ahí, y yo a eso vengo a esta alta tribuna, a expresar la preocupación porque singularmente en ninguno de ellos, en ninguno de estos criterios guía, se hace mención a la profundidad de las diferencias económicas y sociales que prevalecen en el país, lo cual para mí es grave, ya que en un Estado democrático que busca fortalecer su posición geoeconómica ante el mundo y que no procura en primera instancia lo concerniente a la responsabilidad social del Estado, a efecto de impulsar el desarrollo común y erradicar las desigualdades y carencias que se matizan entre las diferentes regiones de nuestro país, pues creo que no está haciendo su tarea completa. Dentro de este rubro particularmente que he venido analizando, se habla de que los persistentes altos niveles de exclusión, lo estoy prácticamente expresando de manera textual como viene, los persistentes altos niveles de exclusión, de privación de derechos sociales y de desigualdad entre personas y regiones de nuestro país, así se señala, pero no hace el pleno reconocimiento, por ejemplo, a la profunda desigualdad que existe en el país. Es decir, ni siquiera se menciona a qué regiones se refiere el documento. El análisis planteado en este Plan Nacional de Desarrollo para un servidor es débil, enfocándose tangencialmente sin abordar nunca el asunto de que es precisamente en el sur del país y como producto de una errada estrategia de crecimiento económico nacional donde se hacen presentes las más lacerantes manifestaciones de miseria y marginación. Según las metas nacionales planteadas y las acciones o los resultados alcanzados en esa materia en un año de gobierno, la meta es lograr que México sea un actor de responsabilidad global. A nosotros nos parece que, aunque el presidente Peña ha intentado, sin óptimos resultados, honrar el lugar que México históricamente ha tenido en el concierto de las naciones, como un país solidario y comprometido con las mejores causas de la humanidad, pues creo que la realidad es que México, como país miembro de diversas organizaciones internacionales, debe fortalecer su compromiso con los objetivos del milenio. Esos objetivos vinculados, como todos sabemos, al desarrollo social, así como con diversos tratados sobre protección de derechos humanos, sobre seguridad y medio ambiente. En este sentido, quiero expresar que para mí es notorio que el Estado mexicano continúa generando pobres desempeños en sus políticas públicas que lo llevan continuamente a mostrar indicadores pobres por debajo de su potencial como una de las 11 economías más grandes del mundo. Más aún, creo que también debemos considerar que las carencias de México y sus políticas públicas asistencialistas no guardan estrecha relación con el cumplimiento de diversos acuerdos internacionales firmados por México. Por lo tanto, yo tristemente me pregunto si a la llegada de la fecha límite para que México cumpla con los objetivos del milenio, este gobierno federal estará reconociendo que no se cumplió con dichos compromisos o a lo mejor habrán de preparar un acto televisivo para maquillar tan cruel incumplimiento del compromiso que se adquirió como pueblo este país. Quiero reiterar que de no cumplir con las acciones determinadas en el Plan Nacional de Desarrollo y en estas metas del milenio, México difícilmente podrá ser un actor preponderante en la esfera de las relaciones internacionales y continuaremos siendo señalados ante los organismos internacionales como un país subdesarrollado, inseguro, que viola los derechos humanos y que no cumple con sus acuerdos y tratados internacionales. Por lo tanto, yo me sumo
a la propuesta de que este Senado, para que este Senado de la República exhorte respetuosamente al gobierno federal, al Ejecutivo Federal, a fin de que se rinda un informe semestral ante esta soberanía respecto de los avances logrados en cada una de las líneas de acción contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para promover el valor, el buen nombre y el prestigio de México. Y por supuesto, y con esto concluyo, senador presidente, creo que sí deben realizarse las acciones diplomáticas necesarias con el objeto de que las naciones que activaron alertas para no visitar México de manera genérica solo queden referenciadas a ciertos lugares específicos del país, como bien lo plantea el legislador promovente. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador.